conectando la mente, el cuerpo, el espíritu con los cosmos y el universo. Son 360 horas para realizar una pieza como esta. Entonces son 360 horas de puras oraciones. La gente dice, ¿cómo lo haces? ¿No tienes ni un boceto? ¿O cómo lo practicas? Pues en realidad no, nunca dibujo nada. Personalmente hablando, yo nunca tengo memoria de hacer una pieza. En realidad se me hace chistoso eso, solamente recuerdo mi etapa en la vida en la que estaba, pero no recuerdo estar haciéndolo personalmente. Hay obras muy importantes, ¿no?, que dan la historia oral de nuestra tradición, que es una tradición que no fue influenciada ni conquistada por los españoles. Es la historia de esta tierra. Y el peyote, pues, es un cactus visionario, ¿no? Para nosotros, comer el jicuri es como la llave hacia diferentes mundos y dimensiones. No es para nosotros una droga, para nosotros es como un maestro, es una doctrina. Cuando estamos bajo el efecto del jicuri, nosotros no alucinamos. Nosotros nos conectamos con la creación y empezamos a ver cosas con mayor detalle. Es por eso cuando ves nuestro arte, tiene mucho detalle, dimensión, porque pues ese es el tipo de lecciones que te da el peyote, te hace ver como diferentes perspectivas. En vez de ver solamente la perspectiva personal, porque nosotros estamos impuestos a ver el mundo de adentro hacia afuera, lo que hace el peyote es te hace verlo de afuera hacia adentro, de diferentes lados, incluso de arriba hacia abajo. Entonces es por eso que tenemos esa noción de colores, de dimensiones, porque pues uno de los grandes maestros para los artistas, ya sean cantadores, músicos, visuales, el peyote es un gran maestro. ¿Por qué no alucinas cuando estás bajo el efecto? Una alucinación es ver algo que no existe. O sea, es ver que este piso se abre y sale un dragón arriba y se nos pone enfrente, ¿no? Lo queremos tocar y no está ahí. El peyote lo que te hace ver o entender, a veces son respuestas muy simples. El peyote lo que te hace entender es de que cosas como un árbol tiene vida. El viento no solamente lo sientes, aunque es transparente, se ve como las ondas del viento. Entonces te hace ver más a detalle. Las drogas te hacen alucinar. El peyote es pura enseñanza. El elemento viento, la tierra, el fuego, agua, y esto es el espíritu. En la tradición wixárika son 5 elementos, 5 puntos cardinales, 5 es el número cósmico. Las calaveras son muy icónicas en la tradición y el folclore mexicano. Estas tres en particular y aquella atrás son obras que se han vendido en reproducciones maestras. Bueno, aquella principalmente, como dice mi papá, es producto de tu locura. O sea, esto sí es mi loquera, como dicen, ¿no? Pero así es como lo miré en la visión que tuve, ¿no? Por eso se ve la tierra atrás, se ve este sol, se ven diferentes soles atrás, porque no representa una dimensión en esta tierra, ¿no? Representa la dimensión de la creación.